¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ese indio ya está muerto! ¿Te puedes mover? No, no puedo. ¿No? Vale, espera, 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 espera. ¡Empuja! ¡Vamos! Empuja. No puedo, patrón. Sí que puedes. ¿Qué decías que nos llevaba? ¿Eh? ¡Me lleva la chingada, no, carajo! ¡La chingada, vamos! ¡Vamos! Vale, empuja. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Eso! ¡Sube! ¡Agárrate fuerte, vale! Ya me dijeron que no vas a perder la mano, Larrea. Tardaré en volver a jugar al billar. Pero he tenido suerte. Qué bueno que tú lo puedas ver de esa manera. Yo he venido a decirte que hasta aquí llegamos. ¿Qué es esto? El permiso de explotación de la mina. A tu nombre y en exclusiva. Mi paciencia se acabó. Me prometió que me daría una semana más. Y solo han pasado unos días. Deme un poco de tiempo hasta que recupere fuerzas en la mano y pueda volver a bajar. Perdiste la rea. Si no es por mí, es por mis hijos. Esas criaturas muertas de hambre son tu responsabilidad. Perdiste. Nuestro trato terminó. Ah, y los deudos y las deudas también quedan a tu nombre. Vengo a darle las gracias, patrón. No hay nada que agradecer. Me salvó la vida, patrón. Puede que no valga mucho, pero yo sí le tengo cariño a la condenada. Perdona, creo que no te he preguntado tu nombre. Me llamo Santos. Santos Huesos. ¿En serio? Santos Huesos Quevedo Calderón. Tienes apellidos de grandes escritores. ¿Y yo que ni leer sé?
Tengo un regalo en agradecimiento, patrón. Yo ya no soy tu patrón. Mi empresa ha tocado fondo antes de terminar las excavaciones. Ahora lo único que tengo son deudas. Y también un montón de estas. Con el derrumbe quedó al descubierto una veta de la que saqué esta pepita.